La Plaza de la Legión acogió la celebración en Alhaurín el Grande de la festividad de Halloween. Allí los niños y niñas, ataviados con sus disfraces de los más variados y temibles monstruos, pudieron disfrutar de actividades infantiles temáticas y un aterrador pero divertido pasaje del terror que hizo pasar a grandes y pequeños una tarde original. Thank you.
os preocupéis. Adelante, no tengáis miedo, no hace daño. O es el dedo. Nicolás, cuéntame, ¿qué has hecho aquí esta noche? He ido con mi prima, me he hecho unas cuantas fotos Estamos celebrando Halloween, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta Halloween? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Los monstruos. ¿Cuál es tu monstruo favorito? Jeff the Killer. ¿Y tú de qué vas disfrazado hoy? De zombie. ¿Y te gusta asustar? Sí. A ver, asústame. Andrea, cuéntame, ¿qué estáis haciendo hoy aquí? ¿Qué estamos celebrando? Halloween. ¿Os gusta Halloween? ¡Sí! ¿Por qué os gusta tanto Halloween? ¡Porque da miedo! ¡Disfrazado! Da miedo un poco. Vale, contadme de qué vais disfrazada. Yo de vampira. Yo de bruja. Bueno, ¿y qué habéis hecho aquí el ratito que lleváis aquí en la Plaza de la Legión? Contadme. Pues hemos dado una vuelta y hemos jugado. Asesino. Sí, y me hemos asustado. Sí, os habéis llevado algún susto, ¿no? Sí. Pero aún así os lo habéis pasado muy bien, ¿no? Sí. Vale, ahora quiero que me pongáis cara de monstruo. ¡Ah! Adriana, cuéntame de qué vas disfrazada. De Conde Drácula. Vale, ¿te gusta Halloween? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Disfrazarme y ir a las casas a pedir caramelo. Vale, y entonces hoy estamos celebrando Halloween, el otro día llovió y no pudimos. Cuéntame qué es lo que has hecho el ratito que llevas aquí en la plaza. Pues yo pedí caramelo, hemos comprado castañas y estamos esperando en la cola para entrar a la casa del terror. ¿No te dará un poco de miedo el pasaje del terror? No lo sé. Bueno, pero tú sabes que son monstruos de mentira, no pasa nada, ¿no? Sí. Seguro que tú puedes poner cara de monstruo también. ¡Ah! Laura, cuéntame, ¿te gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Disfrazarme y pedir caramelo. ¿Te lo has pasado bien aquí en la Plaza de la Legión? Sí. ¿Te gusta que se celebre aquí en el pueblo esta fiesta? Sí. Y disfrazarte supongo que también, ¿de qué vas disfrazada hoy? De esqueleto. Vale, cuéntame un poco, ¿qué has hecho en el ratito que llevamos aquí en la plaza? Ha jugado con mi prima y también a comprar castaña y estoy esperando para entrar eso del terror. ¿Vas a ser valiente y vas a entrar en el pasaje del terror? Sí. Bueno, pues no va a ser mucho miedo que todos los monstruos son de mentira. Sí. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿a ti te gusta el Halloween? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de Halloween? Vestirme.
¿Y los caramelos? También. ¿De qué vas disfrazada, María? De monja. De monja vampira, ¿no? Porque tienes sangre ahí por la cara. ¿Te dan miedo los monstruos? No, porque son todos de mentira, ¿que sí? Bueno, pues pásatelo muy bien. Vale. ¿Me puedes poner cara de monstruo? ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, ¿te gusta Halloween? Sí. Bueno, me tienes que contar qué es lo que más te gusta de Halloween. El macho del terror. ¿El pasaje del terror? ¿Tú has entrado ya? Sí. ¿Y te has asustado? No. ¿Ni un poquito, ni un poquito? No. Eso es porque tú también a lo mejor eres un poquito bruja, ¿no? Sí. Vas vestida de bruja, ¿verdad? Sí. Bueno, ponme cara de bruja. A ver, ¿cómo pones tu cara de bruja? A la cámara. Bueno, nos encontramos con Ana Díaz, que es hoy monitora de estas actividades de Halloween y ya está pintando las caras a los pequeños y a las pequeñas. Ana, ¿qué tal este Halloween? Ay, pues muy bien, es un Halloween muy diferente porque tenemos muchísimas actividades, como podéis ver tenemos pintacaras, tenemos manualidades para los más pequeñitos, para los más grandes tenemos el pasaje del terror, que es una pasada, a los niños les encanta, da muchísimo miedo. Todos dicen, no, a mí no me da susto, pero cuando salen de él, salen con una cara de miedo que no pueden con ella. Y súper bien. La verdad es que los niños están muy contentos. Los niños están respondiendo muy bien porque vemos que tenéis una cola impresionante en todas las actividades. Sí, la cola es enorme en todas las actividades. Pues desde que hemos empezado tenemos un montón de niños y parece que esto va a durar un montón de horas. Bueno, es una fiesta que no es muy nuestra, pero que está pisando fuertísimo de unos años a esta parte en todo el país, por supuesto aquí en Alhaurín el Grande, ¿no? Lo importante es que los niños se lo pasen bien. Sí, la verdad es que no es una fiesta nuestra, pero está muy bien adaptada aquí en España, a todos los niños les encanta, sobre todo el hecho de coger caramelos, y la verdad que muy bien. Bueno, ya por último, cuéntanos de qué estás pintando a estos niños y a estas niñas. Pues casi todo es o zombies, o carabela, Catrina, calabazas también, fantasmas, de todo un poco. Bueno, pues muchas gracias y que siga la noche estupenda como hasta ahora. De nada. Bueno, ahora estamos con Marina Madrid, que es otra de las monitoras de las actividades infantiles aquí en esta celebración de Halloween. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo aquí, en la zona de manualidades? Pues mira, estamos haciendo varias manualidades, unas destinadas a hacer momias, con cartulina y lana. Tienen que vendar la cartulina como si fuera una momia. También estamos haciendo calabazas, fantasmas con papel, decorándole la cara. También estamos coloreando y diferentes manualidades para los niños. Bueno, ¿qué tal se lo están pasando los pequeños y las pequeñas que se acercan hasta aquí? Pues muy bien, la verdad que ha habido mucha afluencia de público, estamos muy contentos. Hay niños de todas las edades y todos están participando y muy contentos. También. Muchas gracias. A ti.
pasáis la luz y que no toquéis ninguna pared. Todo el mundo lo vemos, pero en mi casa no podéis estropearla, ¿vale? Cristina Rangel y su niña, que ahora nos dicen su nombre, a ver cómo se llama. Bianca. ¿Y tú? Irene. Que son las tres unas valientes porque acaban de salir del pasaje del terror. ¿Qué tal la experiencia? Lo hemos superado, hemos sido muy valientes porque todos los días superamos miedos, ¿eh? ¿Qué tal ha sido la experiencia? A ver qué os habéis encontrado ahí dentro. Pues gente muy divertida, un hombre con las uñas muy larguitas. ¿Qué más hemos visto, Blanca? No sé. No sabe. Creo que ha visto a una prima. Con los pelos de loquilla, ¿verdad? A ver, cuéntame tú, ¿qué,
¿Qué es lo que habéis visto ahí dentro? ¿Qué monstruos habéis encontrado? ¿Te ha dado susto? La motosierra. ¿Qué habéis visto? La motosierra. ¿Te ha dado susto la motosierra? No. Bueno, ¿qué tal te parece esta actividad para los niños, para los no tan niños? A ver, para mí es una experiencia fantástica, que ellos experimenten la emoción del miedo, que siempre la intentamos rechazar, pero además es una emoción que nos defiende ante la adversidad. Así que para mí es una experiencia fenómena y me ha encantado mucho. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo te llamas? Lucía. Alicia. Lucía y Alicia, estáis disfrutando hoy de la celebración de Halloween. ¿Os gusta Halloween? A mí sí. También. Contadme, ¿qué es lo que más os gusta de esta fiesta? Pues a mí me gusta mucho la motosierra. Y a mí, que cuando salen. Sí, pero ¿os gusta disfrazaros, por ejemplo? ¿De qué vais disfrazada? Yo de payaso asesino. Yo de anisocista. ¿Habéis pasado miedo esta noche? Sí, un poquito. Pero es un miedo chulo, ¿no? Es un miedo divertido. Sí, sí. ¿Le recomendarías e invitarías a todos los niños que el año que viene vengan aquí a celebrar Halloween? Yo sí. Y también yo. Venga, pues vamos a invitarlos. ¿Cómo se lo diríais? Pues ir a la fiesta de Halloween, que está súper chula. Y que da mucho miedo, que está guay también. Muy bien, muchas gracias a las dos. Adiós. Venga, ¿cómo te llamas? Cristóbal. ¿Y tú? Iván. Bueno, acabáis de salir del pasaje del terror, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado ahí dentro? Bien. Muy bien. ¿Habéis pasado miedo? ¿Qué va? Contarme con muchos detalles qué es lo que hay ahí dentro, qué habéis encontrado ahí. El payaso asesino. ¿Y qué más? ¿El esqueleto? También eso de la cama, que no sé cómo se llama. El exorcista. Sí. ¿Qué más? La monja. Bueno, ¿habéis pasado miedo o no? No. ¿Volveríais a repetirlo? Sí. ¿Os gusta Halloween? Sí. El más chungo soy yo de Halloween. El más chungo. El más malo es tu tío muy. Mira ya, mira que le picho, mira que le picho. Que os picho, Soy el más malo. Bueno, a ver, ¿a vosotros os gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de Halloween? A los disfraces. ¡La casa del terror! Muy bien, pues pasároslo muy bien. Bueno, ahora estamos con el Joker, que su nombre verdadero es. ¿Cómo te llamas? Daniel. Bueno, Daniel, cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando esta noche de Halloween? Acabo de venir. Vale, ¿pero a ti te gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? El pasaje de terror. Entonces vas a entrar, ¿no? Hombre. ¿No crees que te dará un poco de miedo? Bueno. Pero te gusta pasar miedo porque es un miedo guay, ¿no? Claro. Vale, ¿cuál es tu monstruo favorito? Uch. ¿Y tú crees que estará ahí dentro? Hombre. Bueno, pues espero que te lo encuentres y que te lo pases muy bien. Claro, pero me voy a asustar, ¿eh? Vale, pero no pasa nada. El miedo también es una emoción. Puede asustarte, pero siempre guay, pasándotelo bien.
vamos con Sara e Isabel, que acaban de salir, pero corriendo a toda velocidad del pasaje del terror. ¿Cómo lo habéis pasado ahí dentro? Bien. ¿Habéis pasado miedo? Decidme la verdad. Sí. ¿Qué es lo que os ha dado más miedo? Las monjas. Las monjas. Las monjas cantaban, ¿no? Sí. Bueno, ¿pero volveríais a repetir? No. Sí. Bueno, ¿os gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de esta fiesta? Eso. Eso. Eso os gusta, pero no volveríais a repetirlo, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, veo que todavía estáis cogidos de la mano. Eso es que habéis pasado mucho miedo. Sí. Bueno, pasáronlo muy bien. Venga. Adiós, gracias. Bueno, ahora nos encontramos con Amelia Cortés y... Claudio Manzanar. Y... Amelia Carrasco. Bueno, acaban de salir ellas dos del pasaje del terror corriendo, que vamos, que por poco no corren y llegan a la cruz. ¿Qué tal ha sido la experiencia en el pasaje? Muy bien, muy divertida. Había muchos momentos que te ha pegado un susto y guay, en verdad estamos muy bien. ¿A ti qué tal? Me he cerrado el brazo muy fuerte. ¿Qué te ha parecido a ti el pasaje del terror? Con mucho miedo. Pero un miedo guay, ¿no? Un miedo divertido. Sí. ¿Tú volverías a repetir? Sí. Y nos hemos reído un poco también. ¿A ti te gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta fiesta? Que nos disfrazamos. ¿Y a ti te gusta Halloween? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Lo pedí chuchería y eso. Claro. Bueno, ¿a ti qué te parece que se celebra aquí en Alaurín el Grande esta fiesta? Para los pequeños y para los mayores también. Bueno, mejor para los pequeños, que lo disfrutan más, porque a ellos les encanta lo que es la chuchería y lo que es el salir a la calle, el disfrazarse. Muy bien, muy divertido. Bueno, estamos con Alejandro y Raúl, que también han entrado en el pasaje del terror y están celebrando aquí en la Plaza de la Legión hoy Halloween. ¿Qué os ha parecido el pasaje del terror? Muy bien, divertido y bien. ¿Y os habéis asustado un poquito al menos? Yo no, yo sí. Hay que reconocer que se pasa miedo. Es que él se ha caído. Yo he caído porque me ha hecho una zancadilla una monja. Bueno, pero lo habéis pasado muy bien, ¿no? Sí. ¿Me repetiríais? Sí. A ver, del pasaje del terror, ¿qué es lo que más miedo ha dado o qué es lo que más os ha gustado? La monja. La monja que se ha puesto así a bendecirnos. Bueno, ¿os gusta Halloween? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de celebrar Halloween? Disfrazar, salir con los amigos, asustar. A mí, lo de terror. ¿No? Bueno, ¿vosotros animaríais a que el año que viene vinieran más niños a la fiesta? Sí, sí, porque se lo pasarían bien y se divertirían. Venga, anímalos tú. Haz una invitación para que los niños vengan el año que viene, pero un montón de niños. ¿Cómo lo dirías? Venid, os los pasaréis bien y asustaréis.
Rosa María y Paqui, que las acabo de ver salir del pasaje del terror corriendo. ¿Cómo lo habéis pasado ahí dentro? Bueno, yo he tenido un poco de miedo, pero bien. ¿Y tú? Yo también he tenido miedo, pero ha estado bien. ¿Qué es lo que más miedo os ha dado? Cuando estábamos saliendo el hombre de la sierra. A mí cuando se pusieron a cantar las monjas. Bueno, ¿os gusta Halloween? Sí, sí. ¿Qué es lo que más os gusta de celebrar esta fiesta? Pues no sé, creo que todo. Yo cogí caramelo y... porque es la fiesta de los muertos. Muy bien, pues que lo paséis muy bien. Familia. También, ¿verdad? Porque Halloween también, aquí en España se celebra el día, se recuerda a los que ya no están con nosotros, ¿no? Sí. Que también es importante. Sí. Bueno, ahora estamos con Lucía. Cuéntanos, ¿qué has hecho esta tarde, esta noche, aquí en la Plaza de la Legión? Pues he venido aquí a la Plaza de la Legión, he pedido sushi y he entrado al pasaje de terror. ¡Uy! ¿Te has atrevido a entrar? Es muy valiente, ¿no? Y tanto de zombie, todo está súper guay. ¿Te ha dado susto? Un poquillo. ¿Qué es lo que más te ha dado susto? Es la motosierra. Sí, porque además hace muchísimo ruido, ¿no? Sí. Bueno, ¿te gusta Halloween? Me encanta. ¿Por qué te gusta tanto esta fiesta? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque se celebra lo de los muertos, va a la iglesia, a la tumba y una tradición también muy bonita. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Adiós. Estamos con Carmen Morales y Pablo, que han entrado también, han sido muy valientes porque han entrado al pasaje del terror. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia ahí dentro? Un poquillo, da un poquillo susto, pero tampoco hace mal. A lo peor ha sido el motosierra que te coge con la pierna, que parece que te va, que te la va a cortar, vamos. Un poco de susto y un poco de risa también. Risa, las dos cosas, a la vez. Bueno, ¿cómo te lo has pasado tú? Muy bien. ¿Te ha dado susto? Un poquito. ¿Qué es lo que más susto te ha dado? El de la motosierra. ¿Y a ti te gusta Halloween? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de esta fiesta? Porque hay muchos esqueletos, da mucho susto. ¿Qué te parece a ti que se organicen aquí en el pueblo estas actividades para esta fiesta? A mí estupendamente, porque algo hay que tener el pueblo. Siempre tenemos algo, pero si tenemos esto también, pues mucho mejor. Además que se lo pasan bien los niños y nos lo pasamos bien los grandes. Como en el colegio no pudo ser el día que le pertenecía, entonces ya por eso lo han hecho ahora. Bien, pues muchas gracias y que os lo paséis muy bien los dos. Vale, igualmente. Bueno, ahora estamos con Adela y Paula, que la acabo de ver pasar, salir del pasaje del terror. ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado ahí dentro? Bien, pero me ha asustado cuando había un hombre ahí sentado y de repente ha hecho ¡buf! ¿Y a ti qué te ha asustado, Paula? El hombre que estaba tirado en el suelo. Eso es lo que más sustos ha dado, ¿no? Sí. Pero han sido sustos divertidos, ¿no? Sí. ¿Os habéis reído también? Sí. Bueno, ¿os gusta la fiesta de Halloween? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de esta fiesta? Pedir caramelo. El pasaje del terror. Bueno, ¿repetiríais otra vez? ¿Entraríais al pasaje otra vez? Sí. ¿Y recomendaríais a todos los niños que vinieran, si no este año porque ya no les da tiempo, el año que viene? Vamos a invitar a todos, ¿qué les diríais? Que entraran porque a algunas partes están sustos así de sobresalto, pero no da miedo. Bueno, ¿de qué vienes tú disfrazada? De Harley Quinn. ¿Y tú de qué vienes disfrazada? De bruja. Thank you.
Bueno, estamos con Juan Antonio Rueda, que es uno de los miembros de este terrorífico pasaje del terror esta noche en Halloween. ¿Qué es lo que tenéis montado ahí dentro? Bueno, pues la verdad que no os podemos contar mucho porque hay que pasar para verlo y sentirlo sobre todo. La verdad que son un montón de emociones las que reunimos dentro del pasaje y hay que pasar a verlo para sentir todo lo que hemos propuesto ahí. ¿Cómo se os ha ocurrido esta idea? Bueno, pues fue un poco de todo. María, que ya reunía un poco material, que ya vive para esto, le encanta el Halloween. Nosotros, que somos un grupo de jóvenes con muchas ganas de participar aquí en este pueblo. Y bueno, pues el ayuntamiento que nos puso las instalaciones y todo para tener este acto que vaya maravilloso porque ha tenido un montón de aceptación. Imagino que vosotros ahí dentro no veis mucho, pero ¿cómo sentís a los que van pasando, grandes y pequeños, por ese pasaje del terror? Bueno, hay de todo un poco. Hay algunos que van un poco lanzados, un poco decididos, otros que se quedan en las esquinas y que no quieren seguir. Pero hay todo un poco. La verdad es que le está gustando mucho a todo el mundo y estamos muy contentos. Muchas gracias. Nada. Estamos con María Galeano, que es una de las mentes pensantes de este pasaje del terror. Ha dicho aquí el compañero que vive para Halloween. Vivo para Halloween, yo y mi familia. Y eso, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Por qué esta fiesta? Pues nosotros empezamos ahora 7-8 años. Empezamos haciendo un ataúd para mi madre, personalizado, con tamaño, medida. Y cada año fuimos metiendo un poquito más, una tumba personalizada, un cementerio, desmontó la casa. Y nada, este año nos dijeron de montar Halloween aquí. Y digo, pues mire, para desmontar la casa desmontamos aquí las instalaciones del ayuntamiento. Bueno, ¿qué tiene esta fiesta que os atrae tanto? ¿Cuáles son los ingredientes de Halloween? ¡Uy, el terror! Las caras de los niños, la sorpresa. Bueno, os gusta dar susto, eso me queda claro. Pero ¿y recibirlo os gusta también? Recibirlo no. No. Darlo sí, pero recibirlo no. Bueno, ¿cómo estás viendo tú a los niños y a los adultos que entran ahí? Porque desde fuera se salen a medio camino entre la risa y el llanto. Hay quienes lloran, como dice el compañero, quien se lo pasa muy bien, quien sale corriendo. Está muy bien. Debéis de entrar y comprobarlo. Bueno, es una fiesta que sin ser muy nuestra, está tomando aquí una aceptación tremenda. ¿Tú cómo lo ves que se organicen este tipo de actividades? Hombre, yo fenomenal. Además, como dicen en Facebook, la fiesta no será nuestra, pero los alaurinos nos apuntamos a cualquier fiesta. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande, el día 31 no pudimos celebrar esta fiesta por la lluvia, pero hoy viernes día 2 sí que por fin hemos podido celebrar. Sí, la verdad que el tiempo esta tarde ha acompañado y las ganas de Halloween parece que también, porque prácticamente desde las 5:30, 6 de la tarde esta Plaza de la Legión está pues abarrotada de jóvenes, mayores, niños que estaban deseosos, bueno, pues de vivir esta fiesta que, bueno, que aunque muchos dicen que no es nuestra, pero bueno, si la gente solicita disfrutar de esta fiesta, pues nosotros ponemos los medios para que disfruten. Y bueno, todo el mundo viene hablando de ese pasaje del terror. Yo no he tenido todavía oportunidad de pasar, pero bueno, pasaremos a lo largo de lo que queda de tarde. Y desde el ayuntamiento pues agradecer a todos los jóvenes que han participado de manera voluntaria en este pasaje del terror, a María, que también María Galeano, que ha puesto también mucho de los medios para que esto sea un éxito y se haga una realidad. Así que nosotros ya lo único que queda es que disfruten de lo que queda de Halloween, porque Halloween es al final una noche, que este año hemos tenido la suerte de que casi sean dos, pero bueno, que estamos encantados de organizar esta fiesta y que la gente disfrute y que la gente lo pase bien. Bueno, Toñi, muchas gracias y que tú disfrutes también cuando entres al pasaje del terror. Ya veremos, ya nos contarás qué tal. Bueno, vamos a ver si va a ser disfrute o va a ser miedo o va a ser terror, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros.